6 3 2 La sentadilla. Hablemos de la bendita sentadilla. Y hablemos de otros ejercicios compuestos también. Fíjense bien, siempre que se trata de la sentadilla y de otros ejercicios compuestos como press de banca, press militar, peso muerto, siempre hay disputas. Siempre que subo yo algún video de mis entrenamientos de la sentadilla, siempre se agarran en los comentarios haciendo críticas, que mucho peso, que mala técnica, que pobres rodillas, que pobre espalda, que pobre columna. Y les puedo decir una cosa... Casi les puedo asegurar que la mayoría de la gente que critica no mueve un dedo. La mayor parte de la gente que critica, les aseguro que no hace ni los siete días, más, no hace ni los cinco días en la semana en el, en el entrenamiento. Y yo hablo de siete días porque soy una persona sumamente disciplinada. La gente dice que yo no descanso nunca. No es cierto. Lo que pasa es que mis descansos son descansos activos, pero yo siempre estoy en actividad. ¿Por qué? Porque el ser humano en la prehistoria era cazador y recolector. Si no se movía todos los días, no comía. En mi caso es lo mismo, yo necesito moverme todos los días, aunque haga descansos activos, ¿sí? El sábado y el domingo es más relax o el domingo es más de correr, más de trotar, más de caminar. Entiendan una cosa y grábenselo bien. No existe una técnica perfecta, depurada, 100% correcta y adecuada, porque cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo es distinto, unos serán más altos, otros serán más bajos, unos serán más gordos, otros serán más flacos. Alguno tendrá alguna lesión y lo estará ejecutando de una manera, otro no tendrá lesión y lo estará ejecutando de otra manera diferente. El chiste es que el cuerpo tiene que ejercer mecanismos de adaptación para adaptarse a las cargas. Muchas de las veces la gente, no, es que ¿por qué tanto peso? A ver. Tú no sabes cuánto tiempo tengo yo entrenando en el gimnasio. Tú no sabes cuántos meses, años me ha costado poder levantar ese peso. Si mi cuerpo no estuviera adaptado para hacer ciertos levantamientos, simplemente no podría hacerlo. Simplemente me quedaría abajo en un ejercicio de sentadilla. A mí, lo, a mí no me molesta que la gente me diga, oye, abre un poquito más las piernas, oye, enderezate tal, tal, tal. No me, eso no me molesta. A mí lo que me molesta es que la gente dé por hecho que me voy a lesionar haciendo tal o cual cosa cuando no saben que vengo muchísimos años haciéndolo de la misma manera. Mi cuerpo ya está adaptado a las cargas. Mi cuerpo ya hizo un trabajo de sobrecarga progresiva mes tras mes, año tras año, semana tras semana para poderse adaptar a los levantamientos. El, el problema no está muchas de las veces en la técnica el problema está en que la persona no está adaptada a la carga ese es el problema ahora que mi, que mi técnica no es la más perfecta lo sé no es la más perfecta y también va a depender del piso que esté pisando del zapato que traiga ese día del suelo si es alfombra si es goma si como sea de si comí bien, de si dormí bien, de si, o sea, es que la gente critica solo porque tiene boca para criticar. La gente no entiende que muchas de las veces uno no durmió bien, uno trae estrés, uno trae ansiedad, uno trae y eso todo eso afecta en la ejecución del ejercicio también. Porque a veces entrenamos bien feo, por no decir otra palabra más grosera. ¿Por qué? Porque no somos atletas ni estamos nada más dedicados a eso. Somos personas que nos gusta el deporte y que nos gusta compartir nuestro estilo de vida, es todo. Eso es todo. Y ahora la gente va a decir que yo en este video estoy enojada y que estoy echando. No, 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 no. Simplemente que es que a veces no entiendo por qué la gente piensa que uno está nada más en el ejercicio y no es así. Uno comparte su estilo de vida y, y lo compartes con el fin de motivar e inspirar a las personas a llevar una vida saludable. Pero no lo haces porque otra, otra cosa. La gente piensa que ego. Eres bien egocentrista, nada más quieres que te estén mirando y quieres que te aplaudan. No es cierto. Yo no estoy en contra de que ustedes hagan una crítica hacia el trabajo que uno hace. Está bien, pero siempre que vaya desde el respeto, ¿sí? Siempre que vaya desde el respeto, porque luego empiezan con sus groserías, con sus majaderías, a estar insultando. No, no, y menos si viene de un hombre, menos si viene un hombre, un hombre con... O sea, ¿cómo? ¿Cómo te vas a poner a estar criticando a una mujer? ¿Cómo? Se ven más mal ustedes, se ven mal, en serio. En fin, aquí lo que hay que entender es que... El cuerpo tiene mecanismos de adaptación. Si tú nunca le das estímulo a tu cuerpo, si tú nunca vas haciendo sobrecarga progresiva y te quedas siempre en el 4x12, 4x10 y siempre levantando el mismo peso, entonces, no, aunque tengas la técnica perfecta, no, ¿cómo vas a, cómo vas a hacerte fuerte? ¿Cómo vas a aumentar tu masa muscular si te quedas siempre haciendo lo mismo? Si no haces sobrecarga progresiva, ¿ustedes me ven empujando en mis ejercicios? Me va empujando en la sentadilla y dice no oh, es que se te mira que estás a ah, huevo claro que sí estoy empujando ¿por qué porque estoy buscando la sobrecarga ¿por qué porque estoy buscando que mi cuerpo ejerza mecanismos de adaptación que el sistema nervioso central empiece a hacer su trabajo de decir bueno me tengo que adaptar esta chava me está estresando un resto me tengo que adaptar y tengo que hacer un esfuerzo esforzarme demasiado que, que puje cuando esté haciendo el ejercicio, que se mire, que estoy sude y sude, que me pongo roja de mil colores, porque eso significa que por dentro todo mi sistema nervioso central va a empezar a hacer un proceso donde tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse, tiene, te, tengo que empezar a romper fibras musculares, tengo que empezar a formar masa muscular para que el peso inferior el día de mañana ya sea un peso en el que yo esté adaptada. ¿Entienden eso? Entonces, aquí la gente muchas de las veces nada más critica, pero no saben. No saben. Creen que uno no está estudiado, creen que uno no está entrenado, creen que uno está nomás, ay, en la lela. No, no, no está uno nada más en la lela. Entonces, haz tu chamba, ve al gimnasio, entrena, haz tu sentadilla, haz tu, tu peso muerto, haz tu pres militar. Empieza a ejercer un poquito de sobrecarga progresiva, sacrificando. Probablemente un poquitito la técnica, un poquitito, pero tienes que ir poco a poco sobrecargándote. Muchas de las veces la gente solo habla, como les digo, porque tiene boca, pero ni siquiera es gente que va al gimnasio. Ah, que está bien fea tu sentadilla, que bien mal, que las rodillas, que la espalda, que la columna, que el cinturón, que esto, que el otro, que la panza. Siempre van a criticar. Ellos no son los que están haciendo el trabajo. El trabajo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros sabemos. Tú tienes que también empezar a escuchar a tu cuerpo y decir, ¿sabes qué? Este peso me está aplastando. Cuando yo siento que el peso me aplasta, entonces le bajo. Y cuando siento que puedo, entonces le voy metiendo más. Ese es el tema el día de hoy. Te quiero mucho. No dejes que te critiquen. Te mando un abrazo.